Continuamos en directo en Contigo Cantabria. Como les avanzábamos en el sumario, hoy vamos a hablar de la Fundación Rugby y Valores y del deporte en sí. Vamos a hablar de ello con Javier Rodríguez. Muy buenos días, bienvenido buenos días, a Contigo Cantabria. Y con Gema Alonso, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos los dos a Contigo Cantabria para hablar precisamente de esta Fundación Rugby y Valores. Pero yo creo que primero tenemos que hablar de ese club que lleva en funcionamiento ya, ¿cuántos años? 48, nada más. 48 años, cuéntanos. Sí, bueno, pues nada, muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra acogida. Bueno, pues deciros un poco que la Fundación Independiente Rugby Valores, su embrión, su nacimiento, se basa en el Independiente Rugby Club. Un club que llevamos como desde el año 71 y que, bueno, que empezamos jugando al rugby y al final pues hemos empezado a realizar muchas acciones sociales. Y sin darnos cuenta, pues hemos empezado a sumar proyectos y entonces la fundación nace no como fundación para realizar proyectos, sino porque teníamos muchos proyectos que debiéramos ordenar. Y entonces, pues de ahí la fundación que llamamos Independiente Rugby Valores. Y lo que queremos transmitir, en principio era a nuestros jugadores, pero también a la sociedad, y aporta nuestro pequeñito grano de arena en cuanto a una serie de valores que el rugby tiene innatos en su ADN, como son el esfuerzo, como es la solidaridad, como es el respeto, y eso trasladarlo a la sociedad y aportar nuestro pequeñito granito de arena. Y de ahí los programas que tenemos, que creemos que son muy interesantes. Vamos a hablar de esta fundación en detalle, vamos a hablar de algunos de estos programas. Un club que señalas lleva en funcionamiento 40 años, nada más y nada menos. 48 años, nada más y nada menos. ¿Por cuántas personas está formada aproximadamente este club? Porque bueno, ahí tenemos que meter el club, a entrenadores, sí, claro, familia. Sí, bueno, pues no muchas. Han pasado mucha gente por el club. Actualmente, pues aproximadamente en el club lo componemos, así directamente trabajando en el club, unas 250 personas, entre jugadores, entrenadores, delegados, más luego las familias que rodean a todos los jugadores, más por nuestros supuesto. Patrocinadores, a los cuales hay que agradecer siempre su colaboración. Y bueno, pues tenemos un buen lío, tenemos un buen lío. ¿Es el rugby un deporte en alza actualmente a nivel mundial en España y por qué no decirlo también en Cantabria? Sí, claramente sí, el rugby es un deporte que el que le descubre, pues es, vamos a poner el símil, que es una droga que se te mete muy dentro. Te engancha, ¿no? Y luego, que empieza y ya luego no para. Es muy difícil salir de ella. No, sí, no le digas eso porque no se acerca. Sí, el rugby es un deporte claramente en alza y precisamente en alza porque queremos, generalmente todos los clubes de rugby, no solo el nuestro, queremos jugar y practicar un deporte, pero con valores. Y creemos que eso es posible en este mundo de hoy tan materialista. Una fundación que, como señaláis, nace en 2018. Sí. ¿Cómo surge la idea o en qué momento desde el club, precisamente a través de todos esos programas que señalaba Javier, de todas esas iniciativas, de esos valores, os sentáis y decís, con esto tenemos que hacer algo y por qué no hacemos una fundación? Pues efectivamente, como bien ha dicho Javi, el club había ido desarrollando a lo largo de sus 48 años, 47 años, una serie de programas porque son innatos dentro de los valores del rugby y fue organizando una serie de proyectos y demás, y de repente un día nos sentamos y dijimos, esto hay que articularlo para sacarle el mayor rendimiento posible, para hacerlo lo mejor posible, para llegar al mayor número posible de personas de esta sociedad y para, bueno, para rentabilizar todo este esfuerzo que están haciendo desde los voluntarios y desde el club, ¿no? Y entonces nos constituimos como fundación, que no es cosa fácil, porque sabemos que, o sea, yo creo que todo el mundo sabe el proceso complicado administrativo que existe y que tienes que además, bueno, pues reglamentarlo y demás. Y bueno, pues a partir de ese momento nos estamos organizando, tenemos un dossier en donde aparecen todos nuestros programas debidamente listados y con todos los contenidos, con todas las asociaciones y organizaciones que colaboramos, y bueno, pues nosotros lo que sí queremos desde luego es llegar al mayor número posible de personas de esta sociedad para que lo conozcan y, por supuesto, a pesar de lo que ha dicho Javier, que se atraigan hacia nosotros y que se acerquen a nosotros y
que colaboren con nosotros. No tenemos demasiado tiempo, pero ¿cuáles son algunos de esos programas que lleváis a cabo desde la Fundación, Gemma? Bueno, pues principalmente tenemos el programa Espartanos, un programa que ya se lleva haciendo en Latinoamérica desde hace años, que nosotros hemos traído a España y que se hace con las instituciones penitenciarias. Después de un periodo de tiempo de casi 2 años en el que hemos tenido que estar preparando, obtener todos los permisos y demás, estamos trabajando con unos 60 internos de la cárcel de Santoña, uh-huh, en donde Chucho Mocimán y más entrenadores acuden allí y les entrenan, y muchos de ellos incluso han participado, algunos de ellos han participado ya incluso en encuentros, si eso es, sí, verdad que es así, sí, sí, en encuentros ya de división, encuentros de división, sí, de honor de liga, o sí, de liga. Sí, de liga. Claro. Entonces, bueno, pues sí, la verdad se está demostrando que es un programa muy eficaz, que cuando la gente encuentra ese sistema de valores y se les atiende y estás con él y lo trabajas y les proporcionas todo ese material, esos recursos personales, se está demostrando que los resultados son muy positivos. Los dos insistís mucho a lo largo de esta entrevista, que lo observo, y es cierto, lo comentábamos también en la publicidad, habláis mucho de valores. Sí, sí, claro. Valores, es que sí, el rugby, precisamente, todos los deportes, como hablábamos, uh-huh, antes, ¿no? Todos los deportes tienen unos valores, es cierto. Los valores deportivos, la mayoría de ellos son muy positivos. Pero en el rugby sí cabe mucho más, porque el rugby es un deporte que es un deporte de contacto, que es un deporte duro, uh-huh, pero muy bonito, ¿no? Y entonces ahí tiene que haber hay unas reglas que hay que cumplir escrupulosamente, y donde ahí los valores son importantes para llevarlos, y donde no se protesta al árbitro, y donde el rival es un compañero más al que luego saludas y con el que luego compartes un tiempo de amistad, de ocio, de esparcimiento. Yo creo que todo eso al final pues marca realmente a los que lo practican y a los que lo contemplamos. Una fundación de la que sin duda continuaremos hablando tanto en Contigo Cantabria como en Comprometidos, el programa social de Popular Televisión. Muchísimas gracias a los dos por haberos acercado al programa, por habernos dedicado estos minutos, y sin duda enhorabuena por la grandísima labor que hacéis tanto desde el club como desde esta fundación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.